días. Seguramente que todavía estáis todos de fiesta y me acerco a vosotros hoy para comentaros una cosa. Me preguntasteis muchas y muchos sobre qué colección de papeles estaba usando para el Midori. Y la verdad, estaba reciclando los papeles que tengo en el taller. Papeles que he usado para algún proyecto y me han quedado restos. O sea que no puedo deciros de qué colección se trata. No tengo los nombres de la colección porque cuando gasto el papel casi casi me olvido de la colección. Pero también os comento que usé mucho papel de este tipo, cartulina de color, para la decoración interna del Midori. Estoy muy contento de que os gustara y vamos a hacer un proyecto muy especial hoy. Si me acompañáis a la mesa, os lo enseño. Bueno, aquí estamos en la mesa y fijaros que a mano derecha os estoy escribiendo y anotando esas medidas. Necesitamos dos cartones que nos hagan 9.5 por 15. Pero también tenéis todas las medidas en mi página web, así que os dejo debajo de este vídeo el enlace que os llevará a ese artículo para que os lo leáis si necesitáis todos esos datos. También vais a necesitar un papel largo y a mí ahora mismo solamente se me ocurre que utilicéis una cartulina escolar, pues creo que las medidas que vamos a necesitar la cartulina os la puede proporcionar. Pero también os dejo debajo de la descripción de este vídeo un enlace donde os puede llevar a mi tienda y donde podéis conseguir estos papeles envejecidos de alta calidad y ya cortados a esa medida. Con ese papel de ese largo de 52 centímetros lo vamos a marcar a 8.5 tantas veces como sea posible. Veréis que podemos hacerlo 6 veces y lo vamos a doblar una vez marcado en forma de zigzag. Voy a repetir este proceso y los voy a unir entre sí, tal y cual veis ahora. Lo he pegado con cinta de doble cara para que me quede resistente y también le he ayudado un poquitín con cola blanca. La verdad es que esta unión a mí no me preocupa nada porque aquí encima vamos a decorar y una vez decorado esa junta ya no se va a notar para nada. Estoy haciendo las pruebas necesarias para ver si eso me cuadra y la idea que tengo en mente es la que en realidad se ve en pantalla y sí, es eso lo que quiero. Así que vamos a proceder a ver cómo pegamos este trocito de tira de papel a su portada y cómo hacemos la decoración. A mano izquierda veis un platito con un poquito de cola blanca y eso es lo que estoy usando para pegar el papel decorado para la portada. Esa cola le he puesto un poquito de agua porque es una cola muy espesa y me interesa que corra un poquito más. Y una vez ya marcado el papel y recortado, lo que hago es pegar encima los cartones que me harán de portada y contraportada. Hay que esparcir muy bien esa cola con ayuda de un pincel para que el papel no nos quede como abultado y como si se notara la cola por la parte inferior del papel o por la parte interna. Así que me ayudo de una espátula para conseguir que todo quede bien liso y bien bonito. Con este exceso de papel que tengo voy a recortar sus vértices para crear unas pestañas. Es muy importante que entre el vértice y el corte nos quede ese milímetro de distancia para poder doblar bien y todo quede muy pulido. Yo voy por partes, lo prefiero así. Pongo un poquitín de cola y hago el doblez con la ayuda de esa espátula, siempre limpiando mucho para no ensuciar pues el papel. Fijaros, aunque mi cabeza está delante, que lo que hago es aplastar un poquitín esos vértices, los aplasto hacia el interior al hacer el doblez siguiente y no se noten esos cortes a tijera que hay entre una esquina y otra. Yo creo que me explico bien y que me entendéis lo que estoy diciendo. Fijaros cómo me ayudo otra vez de la espátula
para hacer ese, esa, para meter hacia adentro esa esquina y que todo quede muy pulidito y muy bien. Bueno, y fijaros cómo queda ese proceso terminado, bien encuadernado y tal como se tiene que hacer, metiendo esas puntitas, esos vértices hacia el interior del cartón base. Y vamos a repetir ese proceso para conseguir que la portada y la contraportada nos queden así de bonitas. Ahora es el momento de pensar cómo vamos a cerrar ese álbum y yo voy a usar esa cinta para hacer precisamente eso. Este álbum lo voy a usar para mis highlights, para los momentos más importantes de este año. La idea es ahí pues ir colocando fotos e ir haciendo journaling usando ese papel de base que os vais a encontrar en mi tienda. Me parece que puede ser una idea muy creativa a la hora de hacer scrap o de hacer scrapbook. No solamente creativa, sino que también muy bonita para que nos queden esas memorias, pues eso, en el recuerdo. Creo que ahora es un muy buen momento de pedirte que si eres nuevo o nueva en el canal, pues que te suscribas y que actives esa campanilla para ir recibiendo todas las notificaciones de todos los vídeos que voy subiendo de forma semanal. Y si no eres nueva ni nuevo, sino que ya llevas tiempo conmigo, pues bueno, pues ya sabes que siempre me gusta darte las gracias por el apoyo de todos y de todas vosotras. Bueno, como bien podéis ver, estoy usando otro trocito de cinta. Pues este álbum tiene que cerrarse tanto por una parte como por la otra, porque recordar que es un álbum que se va a abrir en forma de zigzaga y si cierro un lado, el otro me quedará abierto. Por tanto, necesito dos trocitos de cinta para hacer esos dos cierres. Estoy recortando a la medida que a mí me parece que voy a tener suficiente esas cintas, porque ahí sencillamente tiene que haber un nudo con un lacito y ya, no tiene que haber nada más, a mi criterio. Eso ya cada uno es algo muy particular y cada uno y cada una puede hacer un poquito lo que quiera. Vamos a ver un poquito cómo voy a decorar esa portada, porque voy a hacer una simple decoración usando esos trocitos de papel de la misma colección que me han sobrado. Recordar que os dejo debajo de este vídeo todos los materiales que estoy usando y que también tenéis un enlace a mi página web para las medidas y demás características. Este es el trocito de papel que quiero usar para la portada, me parece que me va a quedar muy bien. Para que todo esto realce y tenga pues más congruencia
armónica o más que esté todo más en conjunto, he decidido usar también un trocito de ese papel que estoy usando, que lo tenéis disponible en mi tienda. Ese papel lo que hace es enmarcar de alguna forma pues esos bonitos, o ese trocito de papel con esos bonitos pajaritos. Y para que todo tenga pues el mismo sentido, también lo voy a recortar con la regla para continuar con ese desgaste ya natural que tiene. Voy a usar también un poquitín de hilo de yute para realzar ese punto focal tan bonito que tienen esos, o que le da ese recorte de papel de scrapbook con esos pajaritos. He usado cinta de carrocero para sujetar fuertemente ese hilo de yute a la composición en general, porque no sabía cómo hacerlo. Y digo, voy a usar pues cinta de yute. Y ahora lo que sí que me obligará esa cinta de yute es usar esa cinta 3D para que sobresalga un poquitín, o para que ese punto focal haga un poquitín de pop-up o quede más elevado de su superficie. Bueno, y así queda el proyecto de hoy, que espero que os haya gustado. Recordad dejar vuestro comentario, suscribiros si sois nuevos y compartir para que me ayudéis a que el canal, vuestro canal, crezca cada día un poquitín más. Muchas gracias pues por vuestra atención. Os dejo unas fóticos al final del vídeo para que veáis los detallitos que hay en ese proyecto. Nada más, espero que os haya gustado. Nos vemos en nuestro próximo vídeo.